Bueno, acá estamos preparando, mira, empanadas, chipa, esto debe ser para pizza, y este me voy a mandar un lindo, una linda, digo, bondiola. Bueno, hoy a la noche vienen los chicos, viene mi cuñado, y bueno, esperemos pasarla bien. Hola, para vos, Marcelito. Estamos preparando comida, después va para allá, tenés que mostrar. Si sale mal, no importa, la intención valió. Pero te vamos a recibir bien. Vamos a hacer una bondiolita, ya te firmé las empanadas. Lucianito, la tía te compró para Lucianito. rúcula, Y bueno, Santi, lo lamento, ahora le toca a tu papá, que sufra con mi comida. ensaladita. Beso. Ahora sí. Voy a torcer la lámpara porque se me rompe. Vamos a hacer unas papas, un poquito de morrón. Le vamos a poner un poquito más de pimienta que no le pusimos. Después las papas van a ir acá, al horno aparte. Te tengo que sacar la bombita ahora que me acuerdo. Bueno, vamos a empezar. Vamos a cortar un bastoncito. Yo traigo una fileta. No tengo la otra. ¿Dónde te pongo eso? Sí. Bueno, antes de seguir con las papas, vamos a hacer un poquito, vamos a poner un poco de pimienta para que quede condimentado. Vamos a poner unos granitos. ¿Así? Sí. Este bolderito lo compramos en San Pedro, miren qué lindo que es. Vamos a probarlo, a ver si anda como es. Uy, cruje, ¿eh? Uy, qué bueno que está. ¿Cómo queda? Uy, ¿por qué no lo hicimos antes? ¿Viste lo bueno que está? ¿Lo viste cómo queda? Aplicar.
Uf, vamos a ver, Ahora vamos a pasar. Vamos. Vamos a pasar esta bombiola a acá. Uy, lo que es esto. Es una manteca. Si acá sobró jugo. Ahora piña. Vamos a dejarlo ahí. Vamos a echar un poquito de pimienta. Para echar el morroncito, vamos a hacer un morroncito. Un poquito, para que tenga un poquito más de color y esté lindo. Thank you.
vamos a hacer las papitas, las que quedan las vamos a hacer aparte. Total, las podemos hacer fritas también. Entonces, ahora le ponemos un poquito de sal acá adentro. Un poquito de sal acá. Vamos a poner un poco de arena. Y morir, ya está bueno. Bueno, ahora no ponemos nada, un poquito de aceite, un poquito más de aceite de las papas. A full. Vamos a cortar un poquito más de papa. Por eso agarraré un poquito de película, un poquito, ¿no? Y el que me entiende es un milagro. Vamos a hacer. Neta, la vamos a hacer un grande, la vamos a hacer. Después se va a enojar conmigo, enseña el película. Vamos a hacer trampa, vamos a cortar por la mitad.
quema tanto. El aceite. Si es lo que le podemos poner acá abajo, ¿verdad? Acá abajo. Vamos a estar pegando. A veces queda mejor con manteca, pero bueno, ya está. No se va a dejar así. Esta está muy grandota. Por si alguno quiere papa sola, la ponen. Un poquito de papa. Me gusta a mí condimentar la boca de quilombo. Podría estar cocinando así nomás, espero que salga bien, ¿eh? Ahora descansamos, tomamos un lindo vinito, esperamos a nuestras hijas y yo estoy volviendo y ya queda poquito tiempo. Sal a gusto, sal a gusto. A mí siempre me gusta poner mucho, me gusta ponerle esto. Vamos a poner un poco de provenzal. Provenzal, esto es para. Uy, que está barra. Está barra. Si no era como yo, ¿no? Papas a la provenzal. Es lo que dice acá. Pero vamos a seguir agregando cosas, ¿no? Ponemos el hornito eléctrico. Vamos a poner. No veo nada, perdón. Le vamos a poner los rochas para allá, le vamos a poner. Sí, 200, porque es tarde. Pone 10 minutos. Y así la voy a bajar. Me sobró un poquito de esto y lo voy a mandar a la pimienta. Me olvidé los choricitos, espere que tengo más acá, mira. Con razón, sabía que algo me faltaba. Vamos a poner los choricitos. Pero por eso viene, no sé. Poner los chorizos, me olvidé. Sí, estoy pensando en el camino, que no metiste los chorizos. Sí. Mételo ahora. Ya lo cambié después, pero yo sabía que por algo la cambiaba. Acá arriba vamos a poner los chorizos.
van a quedar espectacular. Coger el dedito por la duda. Uno por acá, otro por acá. Y bueno, que sea lo que Dios quiera. Vamos a camuflarlo un poquito. Se van a morir con la pimienta y con todo. Es como una fumarola rara. Bueno, voilà. Se tardó un poquito más por los chorizos que vino tarde, pero bueno. Me olvidé de mostrarlo después que se dice. Está exquisito. Pasa que lo dejamos poquito para explotar. Uy, perdón. Otra vez. Está exquisito. Lo saqué porque ya tiene mito. Lo tengo que esperar, después darle una pequeña calentada y nada más.